Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí con el reto extra de ejercicios garras entrelazadas. Vamos a venir aquí, en este caso con Link, y vamos a equiparnos las garras para poder disfrutar a tope de todo esto. Como ya sabéis, las garras son uno de los objetos aquí que hemos podido disfrutar a tope. Y ahora, básicamente, el daño y demás con las mejoras que hemos hecho en el laboratorio se ha visto mejoradas bastante, con 10 puntitos que se nota. Voy a coger las que tengo aquí, las entrelazadas ancestrales, y con ellas vamos un poquito a enfrentarnos al desafío. Básicamente, aquí hay que ver un poquito cómo va todo esto para entrenar un poco con estas armas que habíamos conseguido. Y yo, como siempre, paso de los entrenamientos, pero al final son retos que hay que completar, así que vamos un poquito, ¿no?, a ello. La verdad que la primera arma del DLC que hemos podido probar, estas garras, me parecen algo muy divertido y creo que a todo el mundo al final le molan, ¿no? Porque es un arma diferente, pero que le da profundidad y sobre todo le da ese aire de frescura a un juego que, ojo, llevo un mogollón de vídeos y aquí sigo disfrutando casi 200 vídeos, y ahora con una pequeña modificación con armas nuevas y tal, se va notando aquí el tema de la libertad que nos da. Tenemos muchas cosas hechas, desde luego, que han merecido la pena, creo yo. Pero bueno, nosotros vamos a seguir disfrutando aquí de las buenas batallas. Aquí están las garras y, como ya sabéis, tenemos también que tirar de esto de aquí. Así que vamos a ello. Ahí hay un capitán giliano, ojo. Este no nos lanza el arma, ¿no? ¿O sí? No, este no vale para el arma. Los moblins sí que valen, así que hay que buscar de alguna manera enfrentarnos a moblins. Bueno, pues vamos a vencer al adversario. Luego, bueno, aquí sí que podemos usar, en este caso, el... Por lo menos lo de... Me saco esto y me voy haciendo enemigos. Vamos allá. Por lo menos si me saco lo del paralizador, eso que ha avanzado, ¿no? ¡Oh! Ahí está, espora. Bueno, vamos a por ellos. Ya leo, vale, tenemos esto listo. Vamos a venir por aquí y a buscar un grupo de enemigos guay. Lo bueno, el paralizador lo podemos aprovechar aquí al máximo para... También puedo usar esto. A ver, es lo que digo, esto de aquí que estoy haciendo con imán no vale, porque llevo tres, ¿vale? Y literalmente es contra los mobs grandes, donde podemos sacar a brillar al máximo estabilidad. Pero bueno, de momento nosotros lo que digo, vamos aquí a quitarnos a los guardias. Ahí hay un capitán giliano, así que vamos a por él. Este no nos va a tirar el arma, así que... Vale, la tenemos, ¿vale? Tenemos su arma. ¡Fuera! Bueno. Vale, ahí está el último capitán y ya no entiendo, ¿no? Vale, hay que vencer a 400 enemigos, ojo. Aquí lo bueno, mira, tenemos dos, así que venimos por aquí. ¡Paralizador! Vamos allá, 300 KO. ¡Paralizador! Garrazo. ¡Fuera! Lo hemos mandado a volar. Ojo, mandoble del viajero, bien. Vale, nos falta vencer enemigos, ¿no? Por lo que veo. ¡Oh! Allá va. De nuevo, combazo. ¡Oh! Hay que llegar a 400, ¿no? Parece fácil. Y ya está. Pues no está mal. El buen entrenamiento de Link, dándolo todo con los guardias de Hyrule. Y bueno, entrenamiento completado con las garras. Entiendo que habrá por cada arma desbloqueada algún entrenamiento. Pero este ha estado bastante divertido. Ahí estamos. ¿Desbloqueará esto nuevas misiones? No lo sé. Pero retos, allá, casco porro. Vale.
Ojo, detén a 100 enemigos con el paralizador, conseguido. Algo es algo, por lo menos hemos avanzado otra de las peticiones que teníamos del laboratorio. Ay, poca broma, pero los retos del DLC, el tema de el guardián, tengo que desbloquearlo como sea. O sea, tengo muchas ganas de ver qué tal es ese personaje nuevo y a ver un poquito cómo avanza todo. Me está aquí pareciendo todo muy divertido y, a ver, desaparece la presencia, no pasa nada. No desbloqueamos nada, ¿no? No. Pues venimos al laboratorio. Hola. Y esto todavía no podemos, pero aquí ahora me falta, no. Esto aquí sí, ¿no? Vale. Vale, pues vamos a ver qué pasa. Entiendo que hasta que no avance lo del imán no puedo hacer nada más, ¿no? Claro, aquí el imán me pide. Vale, el daño del paralizador ha aumentado y aquí, pues eso, cuando haga lo del imán podremos tener lo otro. Pero bueno, ya lo habéis visto, yo creo que bastante, bastante sencillito todo. Ahora voy a aprovechar un momentito para el tema de mejorar algún personaje, ¿vale? Vamos a venir a los campos de adiestramiento y ya que estoy, pues voy a ir subiéndome a alguno de los personajes que más retrasados tengo. En este caso, por ejemplo, bueno, a ver, Daruk, por favor. A ver. Mira, me lo subo al 80 pagando 3.000 y por lo menos eso que tenemos. Y ahora voy un momento a vender armas porque me estoy llenando el inventario. A ver, vender. Es que es lo que os digo, aquí poca broma, pero hemos pillado un montón de armas que no valen de nada y que podemos aprovechar para ir vendiendo y a ver qué sale, ¿no? A ver. Esta es la 2.0. Que fijaos la de armas que te van dando y lo de las pocas que son útiles, ¿eh? Pero bueno. Por lo menos nos vamos sacando aquí algo de dinerito que viene bien. Lo mismo pasa aquí con esta, ¿eh? Tengo estas, por ejemplo, las de venta siempre van bien para lo que digo, vender y tener algo mejorado. Pero es que, de verdad, o sea, no cuesta tanto sacarse armas buenas, pero es que cuesta la vida real. Esta, por ejemplo, está bastante bien y la puedo mejorar y es una de las armas que puedo tirar un poquito de base. Porque, fijaos, es que el resto no... apenas veo nada que digas, ostras, qué bueno, ¿eh? O sea, es complicado aquí a veces mejorar los personajes y el tema de las armas, ¡buah! A veces se nota demasiado que cuesta, pero bueno. Por aquí vendemos esto y vamos a ir quitándonos cosas que no queramos. Lo que digo, espero que os haya gustado el vídeo, como siempre. Yo ahora voy a hacer aquí un poquito de gestiones. Y en el próximo vídeo a ver si me enfrento a algún moblin de estos. Le podemos hacer lo del imán y seguimos avanzando con el laboratorio. Porque cada vez me quedan menos retos que hacer. Y al final pues hay que aprovechar al máximo todas las oportunidades hechas. Nada más que decir, espero que os haya gustado lo que digo en este caso la aventura del vídeo de hoy. Yo me lo he pasado bastante en grande con esta misión de entrenamiento. Y bueno, ¿qué puedo decir? En el próximo vídeo iremos un poquito más allá, ¿no?, de qué hacer a continuación. Así que si os ha gustado el vídeo, déjate el buen like y nos vemos en la próxima. Adiós.